Yo soy Héctor de la Hoya y esto es la guía gastronómica de Ventures. El día de hoy tú y yo tenemos una reservación. ¡Jálate! ¿Cómo estás? ¡Qué milagrazo! El día de hoy tú y yo tenemos una reservación aquí en Brasi, que es un restaurante que ya es tradición en Polanquito, en Ciudad de México. Cuando pregunté qué tipo de comida sirven aquí, me dijeron que era comida para consentirte. Entonces justo eso vamos a hacer el día de hoy. Vamos a buscar qué alimentos nos van a servir el día de hoy para consentirte. Nos trajeron un cupcake de adultos. Me gusta esta vida adulta. Ok, chécate esto, te dije que nos iban a consentir y nos trajeron un platillo que ni siquiera está en el menú, ¿eh? Así que sí nos están consintiendo. Esta es una tostada de chicharrón con atún, tiene una cama de guacamole, rábano, sandía, ¿sí se llama rábano sandía? Bueno, sí, parece sandía. Un rábano sandía, manzana verde y tantito chile serrano y además le podemos poner salsa ponzu. Delichongo. Esta es nuestra segunda entrada. ¿Cómo vas? ¿Todo chido? Estos son los taquitos de pescado. Son unos tacos de pescado.
¿Cómo vas? ¿Todo chido? Esta es nuestra segunda entrada, son los tacos de pescado. Es la pesca del día sobre unas tortillas hechas a mano. Tiene cebolla crujiente, guacamole y nos trajeron una salsita de habanero, la cual le vamos a poner en estos momentos. ¿Pica mucho? ¿Sí? Bueno, le voy a poner poquito. Wow. Ustedes saben que no soy muy fan de la cebolla. Ni la sentí, me encantó. Estoy muy emocionado porque estamos aquí en la barra de Brasi y van a preparar unos drinks incluyendo mi drink favorito, que es el Whisky Sour. Vamos a utilizar Chivas Extra 13 Tequila, que tiene tonos muy diferentes porque celebra lo extraordinario de México porque es en tequila cask. Entonces, los drinks que vamos a probar son Paloma, Whisky Sour y el tercero es sorpresa, pal postre. Este platillo de aquí es un short rib al vino tinto, viene sobre una cama de puré de papa a la mantequilla. El short rib fue cocinado a fuego lento por 10 horas para llegar aquí a nuestra mesa. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Esta de aquí es una paloma hecha con Chivas Extra 13 Tequila, tiene refresco de toronja, limón, le pusieron un poco de romero, obviamente viene toronja con estos tonos de cítricos que tiene el Chivas Extra 13 Tequila Cask. Está deli. Esto es salsa de vino tinto. Se deshace solo, amigos. Thank you.
Este es el robalo brasi, filete de robalo al horno perfumado con orégano y aceite de ajo rostizado, acompañado de una ensalada fresca de palmito, tomate baby y botón de champiñón. Este lo vamos a acompañar de una de mis bebidas favoritas de todos los tiempos, el whisky sour, que tiene limón, Chivas Extra 13 tequila cask y clara de huevo. Vamos a probarlo. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Te está gustando, verdad? Está deli. Pues ya pasamos a la siguiente área de este día que estamos teniendo tú y yo de convivencia máxima. Y pasamos a los postres. Vamos a probar un carajillo. Este es con Chivas Extra 13 Tequila Cask. Nunca he probado esta receta, así que descubramos a qué sabe. ¡Oh, Lord! Praise. No manches, esto se ve increíble. Estas son unas crepas flameadas con helado. Y esto es nuez. Ah, ok, esto es nuez caramelizada. A ver. A la bestia. 11 de 5. Está muy, muy, muy bueno este postre. No lo he probado con helado, esperen. Sí, 11 de 5. Ahora sí, venga, chepa acá. Para acompañar nuestro carajillo con Chivas Tequila Cask, nos trajeron este cheesecake con helado. Es un cheesecake de plátano y vamos a proceder a probarlo. Es todo lo que puedo decir. Wey, no mames. Wow. 10 de 10. 10 de 10. Espero que te haya gustado. O sea, la niña, aparte de que interrumpió nuestra toma, nos tosió. Qué falta de respeto. Espero que te haya gustado. ¡Bestia! ¡Qué pedo! Espero que te haya gustado este episodio de la guía gastronómica de Ventures. Todo en Brasi estuvo delicioso, neta. Gracias por darte el tiempo de acompañarme, de hacer espacio en tu día y en tu pancita para esta reservación que teníamos juntos. Estuvo increíble y esperen el siguiente episodio. Adiós.